Muy buenas señoras y señores, estamos en el Tomb Raider 4 en su versión para PC. Hemos llegado al nivel llamado Palacio de Cleopatra, aunque la traducción está mal y dice Palacios de Cleopatra, como si aquí hubiera más de un palacio. Aquí lo podemos apreciar, a ver, Palacios de Cleopatra, ojo, ¿eh? O sea, parece que no fuera el nombre de lo de Cleopatra, sino que lo fuera lo de Palacios. Cleopatra fuera aquí la nomenclatura, algún tipo de verbo, alguna palabra normal y no fuera Cleopatra el nombre, ¿no? En cuestión del templo este, del palacio. En fin. Palacios, muy bien. Palacios puede ser el nombre de una persona, por ejemplo, pero para decir palacios en plural sin sentido, pues en fin. Mejor que se hubieran buscado otro traductor, tío. Bueno, en el palacio de Cleopatra tendremos que hacer varias cosas. En primer lugar, vamos a mostrar un ejemplo gráfico de lo que os dije en el anterior vídeo acerca. Espérate. Ahora, para que no esté grabando esto y verás tú. Así que voy a comprobarlo un momento, rápidamente. Sí. Sí, está grabando, vale. Un ejemplo gráfico de lo del escarabajo con llave. Con tarjeta y llave, iba a decir, ay, mi madre. Escarabajo mecánico con llave que lo usamos aquí en el suelo y se despatarra todo como si fuera aquí la cucaracha, doy vueltas porque sí, la cucaracha, ay, qué feliz soy. Lo cogemos y ya está. Esto no nos resta ningún uso del escarabajo mecánico con llave, recordemos, tenemos tres usos solo si lo usamos en los lugares especificados que son estos aquí. Y más vale que lo uséis en estos lugares con esta especie de agujero redondo en el suelo, ¿no? Porque es que si no, si seguís hacia adelante, va a haber unos pinchos que os van a empalar sí o sí. Y estos escarabajos mecánicos con llave de lo que se encargan precisamente es de esto, de desactivar estos pinchos para que podamos cruzar por este pasillito sin ningún problema. Se ha restado, ahora sí, se ha restado un uso al escarabajo mecánico con llave, ¿eh? Ahora tendremos dos usos más. Al cuarto uso que le intentemos hacer, el escarabajo mecánico con llave, como si fuera un mensaje de estos de Misión Imposible, ¿sabes? Se autodestruirá. Así que pues seguramente os lo muestre cómo se destruye. Tiene guasa la cosa y nada. Vale. Este objeto creo que es imprescindible de coger, pero no estoy del todo seguro, ¿eh? Por cierto, que tenemos ya. Tenemos el guante izquierdo, el guante derecho. Vale, no tenemos nada más. Pensaba que tenía algún objeto más. Estas cuchillas son como las puertas que se abren y se cierran de los Tomb Raider 3, 2, 1, pero no nos matan en el acto, ¿eh? Nos hacen daño, pero ya está. No, espérate, voy a mirar en. Bueno, yo no tengo la certeza de si esto está grabando o no. Porque en el anterior vídeo, o sea, el anterior intento que estaba haciendo el vídeo se supone que estaba grabando, pero no está grabando. O sea, me ha ocurrido una cosa muy rara, así que estoy repitiendo el nivel y a ver si no me ocurre la putada de mierda que me ha ocurrido antes, que pensaba que estaba grabando, pero pensaba que no. Fue a la hora de entrar a lo de Tomb Raider Saga para verificar lo del secreto, que en este nivel, Palacios de Cleopatra hubiera un secreto, o Palacio de Cleopatra hubiera un secreto, o hubieran dos, ¿no? O hubieran más de uno. ¿Hay un secreto? Vale, hay un solo secreto, creo que esto sí que lo dejé grabado y que se pudo decir. Por este camino intenté ir, vale. Hay dos puntos donde hay que desactivar pinchos yendo por este camino y ese camino no nos interesa porque si vamos por ahí a la izquierda perderemos la oportunidad de conseguir el secreto. Por donde hay que ir es por aquí a mano derecha. Un escarabajo que si lo posamos. Bueno, eso sí creo que sí lo mostré, ¿no? Lo del escarabajo. Eso sí que creo que ha quedado grabado. El escarabajo ahí que posándolo en cualquier lado no hace una puta mierda. Sino. ¿Qué? Estoy sudando una barbaridad. Lo que me ha ocurrido no es ni medio normal, tío. O sea, que se ha parado la. Es que se paró la grabación porque sí. O sea. Y en este programa no tengo ocasión de ver cómo se está grabando, ¿no? Nos quedan dos Nos queda un intento, mejor dicho, del escarabajo. Un intento, o sea, un uso, ¿no? Y el tema es que. Bueno. Voy a tener que jugar a modo ventana este juego, ¿eh? Yo no voy a poder seguir jugando así, a pantalla completa, porque si lo sigo jugando así es que nunca voy a saber si esto está grabando o no. Y así no puedo continuar la serie. Es que no, con esta inseguridad en el puto cuerpo, con este miedo, con esta angustia, no puedo continuar. Es que así. Estoy repitiendo el nivel ahora a ver si puede ser que la grabación esta vez quede bien, pero en fin. Esto es una tremenda putada. Tremendo. Bueno, en este nivel no tanto porque no es tan largo. Me llega a ocurrir en la biblioteca, entonces sí, la teníamos.
En el de la biblioteca sí que la teníamos. En el anterior vídeo maté a este tipo con las pistolas, pero ahora paso de gastar el tiempo en gilipolleces. Tengo mucha munición, así que lo hago así y ya está. El esqueleto también lo voy a matar, solo por hacer que me deje tranquilo y tal. Y bueno, ahora vamos a ir a por el secreto como antes. Se deja de grabar porque sí, tío. Es que yo flipo, tío. ¿Cómo se mueve ahí de un ladito a otro? ¿Cómo se menea el escarabajito cuando se queda quieto? No puede estar completamente erguido y completamente quieto en el sitio. No, no, se tiene que hacer unos desplazamientos ahí como si no estuviera bien sujeto o algo, ¿sabes? Tambalearse, tambalearse toca. Venga, me voy a caer. Y ahora es cuando vamos a ver cómo se autodestruye, ¿no? El escarabajo. Vamos a esperar a que pasen los objetos en pantalla, que aquí nos da un huevo de ellos en el secreto. Y de paso esta munición de escopeta. Es el único secreto que hay en el nivel, ya digo. Por ahí no paséis, porque si lo hacéis moriréis, ¿no? Por este pasillito de aquí. Por este pasillo no hay que hacer absolutamente nada de colocación del escarabajo ni nada. Para eso ya hemos ido por el otro camino. Y por cierto, aquí colocaremos un pilar que adquiriremos en un futuro muy cercano. Ahí lo veis, en esa cerradura. Vamos a asistir a la autodestrucción del escarabajo, sí, autodestrucción, como si fuera aquí esto, Misión Imposible, ¿sabes? Con Tom Cruise y tal, que por cierto ahora va a salir la quinta película de Misión Imposible. Ahí veis cómo se autodestruye, ¿no? Explota sin ningún motivo aparente, explota, o sea, este escarabajo se va a quedar ahí huérfano de sus compañeros escarabajos. Esto debe de ser una señal, ¿sabes? Para que venga un heredero de ese escarabajo a interpretar el papel de Tom Cruise cuando le llegue la hora de la retirada a este hombre en las películas Misión Imposible, porque es que ya lleva 5 y la primera película de Misión Imposible salió como en 1990 y algo, ¿no? Y estamos en 2015. Y a estas alturas que va a salir, o ya ha salido cuando haga, cuando cuelgue este vídeo, la nueva película de Tom Cruise, la nueva película de Misión Imposible. Capaz que ha salido incluso en un formato superior al Blu-ray, ¿sabes? La película de Misión Imposible. Porque capaz que este vídeo no se vea hasta el 2020 o en algún futuro cercano donde haya dispositivos de reproducción ahí que sustituyan a los manidos DVD y Blu-ray. Bueno, el Blu-ray no está tan manido, pero bueno, en algún momento del futuro supongo que lo estará, porque siempre habrá algo que lo sustituya. La tecnología es así, o sea, se va renovando de forma constante, no hay un límite, no hay unas barreras, no hay nada que digas tú, oye, hasta aquí va a llegar y nunca más va a llegar más lejos. No, 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 la tecnología siempre da pasos, oye, siempre hace algo que va más allá de lo que parece que puede ir. Siempre, siempre, o sea, siempre va a haber un ordenador mejor, siempre va a haber un móvil mejor, siempre va a haber una película con mejores efectos especiales, siempre va a ir a la vanguardia, ¿no? Siempre va a ir más allá. Este esqueleto también va a ir más allá, pero del puto infierno, ahí sí que va a ir este esqueleto, ¿no? Dicen que en una de las escenas de Misión Imposible 5 se inspiraron en un videojuego, el Uncharted 3, pero bueno, no, no diré nada más, ¿vale? Que si no incurro en spoilers y no quiero. Sí, spoilers antes de que se haya estrenado la película. Ya flipa, ¿sabes? O sea, se estripan detalles de una película antes de que se haya estrenado tan siquiera. Es que eso es en plan, ¿a dónde va, jodido enfermizo? ¿Qué clase de productores y guionistas y directores son estos que muestran partes de una película sin ni siquiera haberla estrenado? Pero partes, bueno, no digo completas, pero joder, partes con cierto detalle y todo, ¿no? Que te quedas en plan, ¿por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Bueno, tenemos que ir por un tramo de grieta aquí bastante largo. Cuando cojamos, hemos cogido ya el brazo, ¿no? Cuando cojamos la otra parte, el pie o algo de eso, se va a abrir una puerta que no se nos muestra con ningún tipo de cámara que se va a abrir. Y no entiendo a raíz de por qué ocurre esto, pero ocurre, o sea, si me dijeras que esto no es el Tomb Raider 4 oficial y es un nivel de autor y el autor no le da puta gana, ¿no? De poner la cámara en cuestión que nos indique que se abre una puerta, pues entonces lo podría comprender las mil maravillas, pero estamos hablando de que en un grupo como de más de 100 personas que desarrollarían este juego no nos muestre la ubicación de la puerta que se abre cuando cogemos los objetos estos imprescindibles. Estas partes de la armadura de Horus y tal, ¿no? Que no se nos muestre eso, esa apertura de la puerta, me parece un poco, no sé,
poco, llámalo vago, llámalo ridículo, llamadlo como queráis, ¿no? Pero no me parece del todo acertado, sinceramente. En fin, ese esqueleto lo vamos a dejar tranquilo y en su sitio. Espérate a ver. No, esqueleto, quédate ahí, coño. Que no quiero problemas contigo. Tú tampoco los quieres conmigo, lo sabes en el fondo. En el fondo de tu ser es algo que... ¡Hostia! Aquí no me conviene caerme bajo ninguna circunstancia porque estoy entre los dos pasillos de pinchos que precisamente no he desactivado y no puedo desactivar ya con el escarabajo ese. ¿Sabéis por qué he dicho, no? Lo de que el escarabajo hace las veces de sustituto de Tom Cruise, tío. Tiene la capacidad de autodestruirse, me cago en la puta. Y las películas de Misión Imposible es común lo de la autodestrucción en 5 segundos es un mensaje. Este escarabajo a lo mejor ha tardado algo más de 5 segundos, pero yo qué sé, se ha autodestruido. Por eso digo que ha dado la señal a otro y tal, bueno, en fin. Para ocupar su lugar, ¿no? Vale, me ha faltado un objeto. Creo que me ha faltado el pie o algo de eso. Espero que esta vez se grabe, porque si no, ya va a ser la puta locura esto. Antes me quedé muy sorprendido con la actitud de un youtuber, tío. Tío, o sea, te preguntan cuánto sueldo cobras y tal, y no lo quieres decir porque no te da la puta gana. Eso es respetable. Hasta ahí bien. Pero que diga que es una falta de educación que se lo pregunten, que lo ha dicho. Ya. ¿Y falta de educación? ¿Por qué? O sea, no tiene ningún puto tipo de falta de educación. Además de que esa persona, bueno, en general los youtubers viven de la gente. O sea, viven de los demás. Y que le pregunten eso y que que le parezca una falta de educación. Madre mía, o sea, ay mierda. Madre mía, este tío no ha experimentado una vida dura ni nada y se nota, ¿eh? Madre, joder. No, es que... No todos, por supuesto que no. Pero hay muchos youtubers que tienden a hacerse muy chulitos, a crecerse demasiado y a dejar la humildad de lado, pero de unas maneras que no soy capaz de comprender, ¿vale? Eso escapa de mi entendimiento. O sea, si yo tuviera bastantes suscriptores, ¿vale? Y me preguntaran cuánto dinero cobro y tal, es que no me importaría para nada decirlo, porque al fin y al cabo esa gente es la que me da a mí de comer, iba a decir, pero tampoco es eso, la que me daría a mí contenido monetario y todo eso, ¿no? En el caso de estos youtubers es que incluso les dan de comer. Es que es insultante que digas que te parece una falta de respeto, ¿sabes? O sea, que un youtuber en general diga que es una falta de respeto que le pregunten cuánto cobra. Es insultante, que no lo quiere decir, perfecto, perfecto, está en su pleno derecho de no decirlo, pero que le digan que es una falta de respeto, es que no, no, no. Eso no se traga ni con nueces, tú. Parece que voy a tardar tanto como comerme un plato de pistachos, ¿sabes? Con eso de qui ir quitando las cáscaras y tal. Y digo esto a colación de que, joder, yo me acuerdo que cuando comía, bueno, cuando suelo comer platos de pistachos, como tardo tantísimo en quitar las cáscaras, casi tardo más en hacer eso que en comer los propios pistachos. Sí, ¿no? Tardo como una hora a lo mejor en comerme un plato de pistachos y media hora de esa solamente tratando de quitar las putas cáscaras, que hay algunas de ellas que están más para adentro que yo, que sé que hay que coger un puto cuchillo, unas tijeras para poder desamblar eso de ahí, coño. Dios mío, me parece que estuvieras haciendo la obra de tu vida, ¿eh? Me parece que estuvieras reformando una casa, no sé. Ya. Ah, si encuentro el lugar donde me he dejado el objeto, sería genial, ¿eh? O sea, para empezar, sería genial. Si encontrara el lugar donde me he dejado el puto objeto. Porque en el anterior intento del vídeo lo encontré en la primera y ahora no lo encuentro, no sé. Ay, Dios mío, tío. Pues nada, tío. Aquí, coño. Aquí era. Oh. Bueno, me da igual que dure un poco más el vídeo, pero...
No a base de atascarme y no hacer absolutamente nada, yo qué sé. Vale, si va medio lento el inventario es que creo que está grabando, ¿eh? Creo que eso es una señal. ¿Por aquí? No, ¿verdad? ¿Sí? Cuando desactive yo estos pinchos. No me jodas que me dejé la que estaba cerca del inicio del nivel a mano izquierda. ¿En serio, tío? ¿En serio? La que estaba aquí a mano izquierda, ¿eh? Cerca de comenzar el nivel después de la primera hondanada de estas de pinchos raros. ¿Por qué? ¿Por qué me dejó eso, tío? ¿Por qué me dejó algo tan cercano? Por cierto, que deberíamos llevar 54 secretos después de haber cogido aquel, ¿eh? Y ahora sí, por aquí, y colocamos el pilar este, el nudo, el pilar, coño, sí. Siempre faros, tío, o sea, faros está por todos los... Ay, mierda, coño, que tengo que ir a la puerta que se habrá abierto ahora. Siempre faros, o sea, tú, da igual a dónde mires, habrá un faros. O sea, parece un puto dios de este lugar el faros ese, no sé. Parece más importante que la propia Cleopatra, el faros ese. Debería de haber, tío, nudos o cosas relacionadas con Cleopatra, tío. Amuleto de Cleopatra, collar de Cleopatra, gema de Cleopatra. No sé, cosas de Cleopatra, pero no, 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 no. Oye, los desarrolladores del juego aquí han dicho, no, no, no. No vamos a meter más objetos nuevos ahora mismo porque si no el jugador se nos lía aquí, se nos hace un lío penetrante y no... Digo penetrante porque nos penetra la cabeza, ¿sabes? Nos tortura, psicológicamente y hace que perdamos como unos cuantos puntos de inteligencia de esta. Puntos de inteligencia intelectual de esta, ¿no? De los test de inteligencia, joder, de esos, pues, de eso perdemos unos cuantos, vaya. Por eso no quieren meter objetos nuevos, para que el jugador no se sienta ahí aprisionado, tío. No meten objetos de Cleopatra, ¿eh? Ellos sabrán, tío. Nos meten un nudo de faros. Claro. Algo que ya hemos visto en el nivel anterior, de hecho. En el Faros Templo de Isis. Bueno, aquí cuando cojamos este botiquín pequeño. Empieza a sonar una nueva ambientación aquí que no habíamos oído nunca antes. Y ahora, ¡coño! ¡Era el esqueleto! ¿Pero cómo coño ha llegado aquí, puto cabrón? Me ha desplazado el sitio y todo. Ha dejado la secuencia en mal lugar, tío. Me ha tirado, ¿eh? Me ha tirado abajo. Mirad, mirad, mirad ahí. Que llega a ser esto un foso de mala muerte, me habría matado. Que me habría matado el puto esqueleto, tío. Que esto llega a ser lava o ácido o algo de eso y habría muerto, tío. En mitad de una puta secuencia. ¡Flipo! Y tú te mueres. Bueno, esta estatua de oro que dije en el anterior vídeo que era del oro. Loro, ya aparece un loro ahí. Oye, a mí no me menciones. Que no he aparecido en ninguno de los niveles que has hecho hasta ahora de este juego. No me metas en tus entuertos. La estatua esta de oro, si la atacan, va a perder vida, ¿vale? Y nos la va a quitar a nosotros. O sea, no lo he explicado bien. A ver, si atacan a esta estatua de oro, ¿vale? La estatua de oro no pasa nada. No le afecta nada, por así decirlo, pero hace que nos quite vida a nosotros. Es decir, no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que la estatua de oro pierda vida, porque si lo hace, joder, no podemos permitir que la ataquen, mejor dicho, porque en ese caso perderíamos nosotros vida y podemos llegar a morir incluso, ¿eh? Por el ataque continuado a una estatua de oro de estas. Por lo tanto, todo lo que se acerque lo más mínimo a la estatua de oro hay que derribarlo, hay que, vamos, hacer lo que sea para matarlo. Es imperativo, ¿vale? Es algo que es necesario hacer. Me encanta, tío, los loros, tío, cuando se les dice una palabra muchas veces y la imitan, ¿sabes? Por ejemplo, torrija, el loro ahí, torrija, torrija. A lo mejor dices hijo de puta y el loro con el paso del tiempo, hijo de puta. Que son capaces, ¿eh? Los loros no entienden de insultos ni cosas de esas. Que los loros son animales muy... Muy inocentes ellos, yo qué sé. Que su cerebro tampoco es que sea la monda, pero tienen su joder. Se les coge cariño, coño. Los loros son adorables. Y no lo digo de coña, ¿vale? O sea, no, no. Yo nunca he tenido un loro en mi vida, pero sé de gente que sí. No sé. Es una experiencia ahí.
Confortante, ¿no? Eso sí, no sé de nadie que haya tenido un loro. ¿Veis que va por la estatua de oro? Mejor no permitir eso. Ya veis que se iba hacia abajo, ¿no? Iba hacia la estatua, el hijo puta. Así que eso. No he sabido de nadie que haya tenido una estatua. Una estatua. Una estatua. No sé de nadie que haya tenido un loro, ¿sabes? Que haya tenido a lo mejor un problema con el. No. A ver. Es que me estoy explicando mal todo el rato, tío. Estoy a cada rato. Pum, pum, pum. Fallando la explicación. Fallando, fallando. Y no paro de fallar. Y sigo fallando. En fin. No he conocido a nadie que haya tenido un loro con. Bueno. Con un dominio de frases abrumador, ni mucho menos. O sea, hacer un. Que un loro ya diga una palabra de por sí ya es complicado. Pero si encima ya pretendemos que diga frases completas. Ahí ya podemos tirarnos los cuartos. En fin, hay que activar estas dos palancas de salto para que se vayan abriendo estas dos puertas que tenemos aquí, delante y detrás. Ahora aparecerá otra arpía, ¿verdad que sí? Tío, no sé por qué cojones se llaman arpías, que casi tienen nombre a algo de mitología griega. Por favor, hombre. Y estamos en Egipto, no en Grecia. Casi como detalle menor, ¿no? Y yo sepa, las arpías nunca existieron en la mitología egipcia, tío. Es algo que no pasó jamás, ¿vale? Muy poca munición de revólver, pero bueno, ya se irá arreglando ese asunto. Claro, ese hombre, claro, claro. ¡Claro! ¡Qué salto más mal ejecutado! O sea, hay un ataque que me ha dado, ¿sabes? Luego hay otro que parece que me da, pero no me da, pero el juego interpreta que se me ha dado. Bueno, en fin, da igual. Estos esqueletos y sus saltos. Que me da igual, hombre, que vayas a por mí. Tú dame todo lo que quieras. Como si eso fuera a cambiar algo en tu vida. De desgraciado. Que si no fueras un desgraciado, no serías un esqueleto. Así que eres un desgraciado. Porque eres un puto esqueleto. Inanimado, coño, sin vida. Bueno, inanimado no estás, vale, pero no tienes una vida propia. No tienes piel, no tienes músculo, no tienes nada. Tu vida parece que se reduce al consumo de vida humana y ya está. Y como solamente tienen a mano a Lara para atacarla, pues oye. Bueno, aquí Lara. Se atacan entre sí los esqueletos, me parece. O por lo menos antes pasó, pero como no se pueden hacer ningún tipo de daño, pues oye, se queda todo en. En la nada, ¿sí? Ahora se abren estas dos puertas. Parece que Lara se ha sentado en una especie de baldosa de presión que ha provocado que se abran esas dos puertas, porque son dos puertas. Aparecen dos semidioses, que así se llama este enemigo. Son los semidioses. Y si hacemos lo siguiente, es fácil matarles. Vamos a ver, nos agachamos. Y no deberían de ser capaces de darnos. Nada, no son capaces de darnos si estamos así agachados. Permanecemos agachados, les disparamos constantemente y en algún momento caerán. Aunque sea base de pistolas, son bastante resistentes, pero bueno. Son enemigos que no aparecerán con mucha frecuencia en el juego, ya os lo digo, con muy poca frecuencia. Van a aparecer con muy poca frecuencia. Y tienen una cara como que da miedo, ¿no? Una cara como de estatuas, ¿sabes? Pero son al fin y al cabo vivientes. Por cierto, hay dos semidioses, vale, pero el segundo solamente revive cuando matamos al primero, ¿sí? No hay ningún tipo de posibilidad de que ese semidios aparezca a la vez que el primero. Van por separado. No van por pack, vaya. Son unitarios, sí. Vaya cosa más rara que se gasta. Esa especie de doble triángulo que tienen debajo de su cara, ¿lo veis? What the fuck? Son los guardianes protectores de Cleopatra, me da la sensación, parece que le hemos arrebatado el trono a Cleopatra, ¿sabéis? ¿No os quiero decir? Porque, coño, nos hemos sentado en su trono, hemos matado a sus semidioses, como acabáis de ver aquí. Así que, coño, yo diría que este palacio pasa a ser automáticamente de Lara ahora mismo, ¿no? En vez de llamarse Palacio de Cleopatra, pues ahora debería de pasar a llamarse, pues, Palacio de Lara, tío. Ahora es el Palacio de Lara, solo que ahora está como un poquito negrita la tía.
en el tema de que no tiene las posesiones legalmente, le faltan las escrituras, el palacio y todo eso, pero a la mínima que lo tenga ya puede Lara irse tranquilamente con su palacio ahí, vamos, y transitar por él como si nada. Hasta los esqueletos le harán caso, se posarán ante ella, se postrarán los esqueletos, ¿sabéis lo que quiero decir? Y la dejarán pasar a donde quiera que vaya ahí, los esqueletos y los semidioses y todo Dios, vaya. Hemos cogido estos dos objetos. Esto habrá provocado que se haya abierto algo aquí abajo. Esto aquí, ¿lo veis? Vamos a ver si se ha grabado bien. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Nos veremos en el nivel 25. Cuando vayamos para ahí se acabará el nivel, pero como va a saltar una secuencia FMV, lo dejo aquí mismo. Ahora no podemos volver hacia arriba, ¿vale? Se me olvidó comentar una cosa. A partir de cuando vayamos, de cuando vamos al foso de agua, sí. Lo voy a comentar ahora, rápidamente, ¿sí? Lo voy a comentar ahora. Y esto es un detalle, ¿vale? Va a haber un momento específico a partir del cual no podemos volver a Alejandría nunca. O sea, Alejandría ni a ruinas de la costa, ni a nada por el estilo. Y es a partir del punto en el que nos tiramos al agua. Después de caernos por aquí. ¿Veis que es aquí no se puede volver? Cuando nos tiramos al agua, aquí. No podemos volver más a las ruinas de la costa, ni a Alejandría, ni a la biblioteca, ni a ningún sitio anterior a este, ¿vale? Así como dato específico para que lo tengáis en cuenta. Así que ahora sí. Lara, por favor, hazte con el control, joder. Hazte con el control y no pierdas el control, ¿vale? No te enamores porque si no perderás el control. Es una frase que me enseñaron a mí una vez. Bueno, me la enseñó una serie. No pierdas el control, Lara. Tienes un artefacto que conseguir. Tienes que parar al Zed este. Y al Von Croy también, ¿por qué no? De parar se trata la cosa, de controlar. Control, control. Y ojo que una vez me acuerdo de un personaje de una serie que se llamaba así, Control. Eso debe de ser un apodo, ¿verdad? ¿Y por qué tienes esa cara, Lara? Coño. Te veo más con miedo que con control. Control. Adiós.